volante de un coche muy exclusivo. De hecho, solo hay dos en el mundo y es el Nissan Juke R. Estamos al volante del prototipo, de uno de los dos prototipos que lleva el volante a la izquierda. Como sabéis, ya hemos hablado mucho de este coche. Nuestro compañero Javier Costas ha estado en Dubái probándolo. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de conducirlo por los alrededores de Madrid en una mañana un tanto desapacible por la niebla. Pero bueno, una oportunidad única de conducir este coche de 485 caballos, que es la versión de preproducción de los modelos que ya se están entregando en esa edición limitada a 20 unidades del Juke R. Bueno amigos, pues hemos estado probando el Nissan Juke R por los alrededores de Madrid, una breve toma de contacto durante toda la mañana de hoy. Y bueno, he de decir que lo que inicialmente podía haber nacido como una idea alocada, ¿no?, de un grupo de apasionados de la conducción, de ingenieros de Nissan, a la hora de juntar un Juke y un GTR, pues ha dado lugar a uno de los SUV sin duda más espectaculares del mundo. El tacto es 100% de carreras. Esta es la versión de 485 caballos, no la versión de producción de la cual ya se están entregando algunas unidades. Y ya os digo, barras antivuelco, baquets, cinturones, arneses de 5 puntos y un tacto 100% de carreras. Me ha recordado mucho al tacto general del Nissan GT-R. No hay que olvidar que la base, pues digamos, es la misma. Y bueno, un coche que es un capricho, evidentemente, pero que entiendo que tenga su público en gente, pues por ejemplo, los nuevos ricos de Dubái, que quieren diferenciarse absolutamente de todo lo común, ¿no? Pues con el Juke R pueden conseguirlo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego, amigos.